Las Olimpiadas de Tokio 2020 llegaron a su final el 8 de agosto exitosamente. Y recordamos aquí que los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing celebrarán entre el 4 y el 20 de febrero de 2022, por lo que el 19 de julio la capital china arrancó la cuenta atrás de 200 días para su comienzo. Sin embargo, y casi no es ninguna sorpresa, existen ruidos contra el evento, puesto que varias naciones occidentales llaman a un boicot contra los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. ¿Qué motivos hay detrás de la protesta? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Hablaremos sobre estos temas en el Observatorio de hoy. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió el pasado martes un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. ¿Los argumentos? Violaciones de derechos humanos por parte del gobierno chino. Unos cargos infundados pero recurrentes sobre los que ya hicimos un vídeo para aclarar. Aquí debajo pongo el enlace para que lo vean. Dentro de la Casa Blanca, el llamado al boicot también se expresó, pero con mucha incoherencia en la actitud de sus funcionarios, ya que Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, calificó el boicot de algo que deseaban discutir. Pero en la declaración de Jen Psaki, la secretaria de prensa del presidente estadounidense Joe Biden, tal boicot no hubo y nadie en la Casa Blanca está discutiéndolo. Pero ni la archiboicoteadora ni la Casa Blanca han ganado mucho público domésticamente, ya que la presidenta del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Susan Lyons, expresó su rechazo a boicotear los Juegos, diciendo que esto dañará a los atletas sin abordar efectivamente los problemas globales. Si echamos la mirada a los principales aliados de los Estados Unidos, Europa en este caso, el intento de suscitar boicot a la cita invernal olímpica de Beijing también ha estado presente, pues el Parlamento Europeo va a adoptar una resolución para pedir un boicot diplomático de Beijing 2022. Sin embargo, aparte de que el proyecto no será vinculante, parece que algunos líderes de los países europeos ya difieren de la propuesta. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, dejó claro que está y siempre ha estado en contra de los boicots deportivos. Y Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, incluso ha aceptado la invitación de Beijing y prometió asistir a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Los Juegos Olímpicos, en un contexto histórico especial que presenta la crisis sanitaria global, pone a prueba a toda la humanidad y quizás conlleva una significación completamente nueva. Pese a los desafíos dejados por la gran incertidumbre de todos los aspectos, las Olimpiadas suponen una oportunidad de paz y de superación de las restricciones. Por lo tanto, los países anfitriones serán de facto los responsables de poner en práctica nuestro sueño olímpico a pesar de los ruidos que lo politizan, manchen o impidan. China hizo los preparativos justamente bajo estas circunstancias para ayudar a los atletas de todo el mundo a realizar sus propios sueños olímpicos. Es probable que sea la primera vez que la tecnología 5G se aplicará a gran escala en un importante evento deportivo internacional. Se utilizarán robots inteligentes para transferir documentos, material de oficina o material deportivo. Quizá estas tecnologías, que seguramente reforzarán la imagen de China tras las Olimpiadas, es justamente lo que no quieren que ocurra a algunos políticos. Y por eso no queda otro que buscar excusas para socavarlo. Tal vez por el aislamiento y el mundo dividido que nos deja la pandemia, el Comité Olímpico Internacional hizo algo sin precedentes. El 20 de julio, el comité anunció incluir la palabra juntos al viejo lema olímpico que todos sabemos que es más rápido, más alto y más fuerte. Y bajo este mismo espíritu de solidaridad, Beijing se alista para acoger a todo el mundo en la reunión deportiva en el año que viene. Y los ruidos de algunos políticos, en definitiva, no serán más que un drama aburrido que no interesa a nadie.